L'home més mediàtic de l'Eivissa somriu, ens saluda, però tot i la seva alegria encara no està per jugar. Així ho entén el míster Ñoño Méndez, que prefereix esperar amb Marco Borriello. Está evolucionando a pasos de gigante. La verdad es que a nivel físico está mejorando muchos aspectos, sobre todo en cuanto a la competitividad. Ya está prácticamente en el 99% de las tareas que realizamos nosotros. Y bueno, esta semana va a ser difícil, pero para la semana siguiente yo creo que puede ser un jugador importante a tener en cuenta para la convocatoria, ¿no? Tampoc no hi serà per mesurar-se el villanovense l'altre home de qui s'esperen gol, Sergio Cirio, encara amb molèsties al bessó. Qui sí podria estrenar-se com a titular és l'exmallorquinista Rodado, ja al 100%. L'Eivissa ha de deixar enrere la dolorosa derrota contra l'Atlético Sanluqueño, que ha fet passar una setmana dura a Can Mises. Estábamos bastante tocados, ¿no? Sobre todo los jugadores estaban bastante tocados porque ellos vieron que el trabajo que se había hecho en el campo había sido bastante bueno y el resultado pues fue nefasto, ¿no? Porque no conseguimos ni sumar. Entonces les afectó más de la cuenta, pero ya nos hemos preocupado de que ellos el aspecto mental lo limpien rápido. L'expedició eivissenca viatjarà demà a Villanueva de la Serena. Allà, a un camp on el seu rival es fa molt fort, la UD intentarà repetir la gesta d'ara fa dues setmanes contra el Sevilla Atlético i tornar cap a casa amb els 3 punts.